4. Bienvenidos a otra clase de violín por línea. Ahora estamos estudiando la lección número 7 del Suzuki y esta pieza se llama Hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, en esta piececita empezamos a tocar ya más notas, ya nos pone otro sistema más, nuestra pieza va aumentando poco a poco. Así que no hay que tenerle miedo, solo son... pero incluso son las mismas, ¿no?, las mismas figuras musicales y también las mismas notas, negras, octavos y blancas. Nuestras piezas se van haciendo un poquito más complicadas, como debe de ser. Y bueno, la primera indicación que puedo darles es que en el segundo sistema, en el último compás, hay una nota blanca y una línea arriba negrita, una línea negra. Esa línea quiere decir que son dos tiempos de silencio. Más dos tiempos de la nota que estoy tocando son 4. Así que son silencios que valen, que también valen y que son muy importantes. Por eso toqué 1, 2 de mi nota blanca y dije 3, 4 y levanté el arco. No hay música, pero el valor del silencio se tiene que tener aquí mentalmente. Yo lo dije para que ustedes aprendan a contar los silencios. Primero los cuentan así y ya después nada más mentalmente podría ser para que estemos todos en tiempo. Y la otra indicación que puede ser es que nos invita a que nos salgamos de nuestra zona de confort. Que dejemos de estar tocando en la cuerda del la y de mi, del la y de mi nada más. No, ahora nos invita en el tercer sistema, en el último compás, dedo 1, la nota se llama mi. Y le da un color bonito porque ya nos da un brillo especial porque ya nos invita a otras, se nos invita a tocar otras cuerdas, ¿no? Está esa nota de mi que les da un color y un sonido, pues, y que próximamente vamos a venir a la escala de re mayor, porque ya vamos a acabar casi todas estas piececitas que están en la mayor. Bueno, yo creo que sería la indicación pertinente. El final también tiene una blanca y dos tiempos de silencio y regresa otra vez, se repite dos veces. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, aquí estamos para servirles y que les salga muy bonita la pieza. Nos vemos en la próxima.